Continuamos con más en TVMX Noticias. Vamos con más información del Estado de México. Autoridades federales y estatales reconocieron hoy el trabajo que el gobierno de Tlanepantla, que encabeza el presidente municipal Marco Antonio Rodríguez Hurtado, ha estado realizando desde el primer día de su administración 2022-2024, esto para prevenir, atender y erradicar la violencia en contra de las mujeres. En este contexto y en el marco de la primera sesión extraordinaria del Sistema Municipal para la Igualdad de la Trata y Oportunidades entre Hombres y Mujeres y para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, el presidente municipal reiteró que la seguridad es un tema prioritario en la agenda municipal, principalmente en el contexto que se vive actualmente a nivel nacional. Destacó que diversas áreas de la administración están trabajando de manera transversal en acciones y políticas públicas que repercutan en la construcción de un municipio en el que las mujeres puedan caminar libremente por espacios públicos y áreas comunes sin el tema de ser acosadas y violentadas. Muestra de ello, aseguró, que es la creación de la Dirección de la Mujer, instancia que antes era un instituto y cuyo objetivo es dotar a dicha área de mayores facultades para atender a las mujeres del municipio de Tlanepantla. Marco Antonio Rodríguez apuntó que con la creación de más espacios destinados a salvaguardar la integridad de las niñas, niños y mujeres, Tlanepantla se encamina a ser el municipio con las mejores instalaciones para la atención de la violencia de género. En esta mesa de trabajo a los municipios prioritarios anunciados en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el alcalde insistió en la importancia que las agendas federales, estatales y municipales vayan emparejadas para atender de manera conjunta a quienes son víctimas de violencia de género. En tanto, la secretaria de la Mujer en el Estado de México, Marta Hilda González Calderón, reconoció la iniciativa que el alcalde de Tlanepantla ha promovido, eso para integrar a todas las áreas de la administración municipal en el combate a la violencia en contra de las mujeres. Cabe señalar que como parte del informe de distintas dependencias de la Secretaría de la Mujer rindieron en este lugar, en este evento, se informó que a nivel municipal se registra un decremento en los índices de violencia familiar en un comparativo del 2021 con 2022, se reflejó de las acciones también emprendidas por el actual gobierno municipal. Es importante destacar que a nivel municipal, además de la creación de la Dirección de la Mujer, en esos primeros 4 meses de gestión se han brindado 331 asesorías psicológicas, 270 de seguridad jurídicas, también que son totalmente gratuitas, a personas en situación de violencia de género. Hoy es lunes, lunes de Monitor Financiero con el maestro en periodismo económico Jesús Delgado. Adelante, Chucho, buenas noches.